¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Team 8. Y bueno chicos, hoy vamos a empezar con la serie de vídeos de los top 5 campeones. Ya pueden ser campeones, los campeones más difíciles del juego, campeones más fáciles como los que vamos a ver en el vídeo de hoy, tipos de campeones por posición, campeones más fuertes, etcétera. Espero que os gusten este tipo de vídeos y sin más, vamos a comenzar con el top 5 campeones más fáciles del juego. Así que sin más, ¡comenzamos! Hoy vamos a hablar del top 5 campeones más fáciles de utilizar en el juego. Y es que si sois ya jugadores avanzados, nivel 20, 25, os invitaría a que no me dejaseis malos comentarios, ya que este vídeo va destinado para las personas que acaban de empezar a jugar. Así que sin más, vamos a ver cuáles son los 5 campeones más fáciles de utilizar. Empezamos por la top, y es que aquí tenemos a dos campeones muy fáciles de usar y que nos ayudan a ganar la partida solos. Ellos son Garen y Tryndamere, y probablemente sean los campeones más fáciles de usar del juego. Con el kit de habilidades de Garen no vamos a necesitar tener mecánica alguna para jugar, ya que ninguna de sus habilidades es una skill shot. Esto quiere decir que no tendremos que lanzar la habilidad para activarla. Solo basta con pulsar la tecla que queremos utilizar y ya, así de simple. Tryndamere es un campeón peculiar. Sus habilidades nos permiten tanto hacer mucho daño como salvarnos de situaciones imposibles. Su ulti te hace inmune al daño durante un periodo de tiempo y su W ralentiza al enemigo cuando estemos en problemas y nos estén persiguiendo. Si queremos tradear con el enemigo, esta W le restará velocidad de ataque. Sin lugar a dudas, un campeón super roto. En la jungla tenemos a Maestro Yi, el campeón que todo el mundo odia, y es que, tanto en elos altos como en elos bajos, te carrilea una partida solo. Tan solo le hace falta conseguir el devorador y ya está. Con este devorador, añadido a la ulti que tiene, le hace ser una máquina de destrucción masiva. Sin lugar a dudas, el jungla más completo para aprender a jugar a este juego. Tiene sustain, daño y vida, ¿qué más quieres? En la mid lane tenemos a Annie. Esta línea es una de las más difíciles de escoger algún campeón que sea relativamente sencillo, y es que todos tienen una complejidad. En este caso vamos a hablar de Annie, sin lugar a dudas el campeón más fácil de usar en esta línea. Sus habilidades le permiten one-shotear un carry y además hacer el daño en área suficiente con su ulti para ganar la teamfight. Con su pasiva puedes tunear por un tiempo un enemigo, lo que le va a permitir hacerle todo el daño necesario en ese tiempo para acabar con su vida. También la podemos jugar como support, ya que su stun y su intenso pokeo, o también dicho, su gran alcance para pegar, le permite ser uno de los mejores campeones para empezar a dominar la bot lane. Nos queda hablar de los tiradores. Aquí encontramos, sin lugar a dudas, la posición más complicada de jugar si no estás acostumbrada a ella. Podemos escoger campeones muy agresivos como Tristana, campeones de teamfight como Vayne, campeones de early como Graves, o de late como Jinx, o campeones más seguros en fase de líneas como Kaylin. Pero en este caso vamos a hablar de Ashe, la campeona más completa si no estás acostumbrado a jugar como AD Carry. Sus simples mecánicas, añadido a su capacidad de ralentizar al enemigo, le hacen ser una gran alternativa si te toca jugar esta posición. 3 de sus 4 habilidades ralentizan al enemigo, o en el caso de la ulti lo estunea. La habilidad restante, la E, nos permite obtener visión de cualquier lugar del mapa. Quizás no es la campeona más fuerte ahora mismo y su posicionamiento tiene que ser clave para jugarla, pero es sin dudas la mejor para empezar en la línea de los tiradores. Y hasta aquí ha llegado el top 5 de los campeones más fáciles de usar, chicos. Recordad que vais a tener una encuesta en la descripción para elegir de qué campeón queréis que haga una guía sobre él. Compartir este vídeo si os ha servido para algo y los likes, como siempre, ayuda muchísimo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!